sobre la venerable sierva de Dios María del Pilar Cimadevilla López Dóriga, Pilina. La vida de la niña, a la que llamaban familiarmente Pilina, fue una total entrega de amor a Dios a través de la enfermedad que sufrió, el linfoma de Hodgkin, que entonces no tenía curación y llevó de forma admirable, pacientemente, en santidad y espíritu misionero, ofreciendo su enfermedad por la salvación de las almas. María del Pilar nació en Madrid el 17 de febrero de 1952. Los padres de Pilina fueron el coronel don Amaro Cimadevilla, asturiano, y doña María del Rosario López Dóriga, de Santander. Desde muy pequeña, demuestra una piedad inusual para su edad. Jugaba con su hermana Madalena, con la que solo se llevaba un año de edad, y con las demás niñas, como una niña normal. Pilina tenía genio, pero al mismo tiempo era dócil e inteligente, y empezó a destacar por su piedad, con una gran precocidad en lo relativo al espíritu. Mostró siempre una sensibilidad especial para lo religioso, rezaba frecuentemente y con una atención desusada para su edad. Se recogía en la iglesia a menudo para orar y meditar. Seguía prontamente cualquier indicación relativa al cultivo de la vida espiritual. Gustaba de detenerse con su madre y hermana al salir del colegio camino hacia su casa en la iglesia del Niño del Remedio, en Madrid, para saludar y rezar al Niño Jesús, con quien tenía una especial relación. Según Pilina, contó a sus padres, llena de alegría dentro de la dolorosa enfermedad que sufría, que el Niño Jesús le había dicho que vendría a buscarla pronto, pero que tenía que sufrir todavía un poco más, pero que podría llegar a ser santa. Su primera comunión había sido determinante en su vida, como ella contó: "Mi primera comunión fue toda para Jesús". Y también, como le dijo a su madre: "No te preocupes, yo le ofrecí mi vida a Jesucristo". Le hizo prometer a su padre que iría a misa todos los días de su vida, lo que él cumplió, haciendo caso de las palabras que le dijo su hija Pilina: "Esta vida solo vale para ganar el cielo". Pilina fue ingresada en el Hospital Militar Gómez Ulla a los 9 años. Sufría inapetencia y cansancios extraordinarios, a los que le se sumó la aparición de un ganglio en el cuello. Fue atendida por las religiosas Hijas de la Caridad, quienes le propusieron formar parte de la Unión de Enfermos Misioneros. La niña se entusiasmó de tal modo con la idea de ofrecer sus sufrimientos por las misiones, sabiendo que podía ser convertidos por el Señor en fuente de conversión y salvación de muchas personas. A partir de entonces, su vida ya tuvo un único objetivo, convirtiéndose en una oblación total. Aquí es donde comenzó a mostrarse lo extraordinario de Pilina, su heroísmo por el sufrimiento. No se quejaba de sus fuertes dolores, no solicitaba sino la ayuda indispensable, se preocupaba más de los demás que de ella misma. Rezaba por quien se lo pedía, aunque estuviera agotada por la enfermedad. Ofrecía el máximo que podía ofrecer por todos. Los que pasaban por la habitación donde estuvo 9 meses de vida decían que estaba llena de luz. Eran testigos de la madurez de un alma infantil que crecía por días. Su heroica vida, siendo tan pequeña, y su interés por trabajar por las misiones era algo sobrenatural.
el 6 de marzo de 1962, habiendo cumplía hacía poco 10 años, Pilina, con una imagen de la Virgen milagrosa en la mano y en brazos de su madre, exhaló su último suspiro. Y allí estaría la Santísima Virgen y el Niño Jesús para recoger su alma. Había nacido una santita para el cielo, una pequeña pero gran santa. La Congregación para las Causas de los Santos, el 19 de abril de 2004, entre 15 nuevos decretos, se abrieron la puerta con las canonizaciones y beatificaciones de numerosos siervos de Dios, incluyó a Pilina, proclamando sus virtudes heroicas y quedando su causa solamente a espera de su beatificación. El cuerpo de la sierva de Dios, María del Pilar Cimadevilla López Dóriga, reposa en la capilla de la Virgen del Castillo de la Real Iglesia Parroquial de San Ginés, en la calle Arenal de Madrid, una preciosa iglesia de las más antiguas de la capital de España. Y allí, todos los primeros jueves de mes, a las 11, se celebra una Eucaristía para pedir su pronta beatificación. Por su intercesión, se está consiguiendo muchos favores en el cielo. Oración para pedir la intercesión de Pilina. Jesús, amigo de los niños, que quieres que todos se acerquen a ti, y atrajiste a Pilina con la fuerza de tu amor, de modo que ella respondió a tu llamada y se entregó generosamente. Te pedimos que los niños del mundo entero tengan la alegría de sentirse hijos de Dios y hermanos unos de otros, cumpliendo así su mandamiento de amor. Por la intercesión de Pilina, te rogamos que nos des la gracia. Pedimos por la intención que queramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y con María decimos: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador,